Bueno, gracias. No, la verdad que un partido muy bien manejado. Yo desde el principio lo hicimos goles rápido, lo liquidamos rápido, pudimos definir, incluso en el primer tiempo que nos quedamos cortos con los goles, pudimos haber hecho uno más. Y bueno, el partido se dio de esa manera. El claro ejemplo que los tres delanteros hicieron goles y el equipo juega bien, como debe ser. Le genera situaciones y eso nos tiene bien. Bueno, manejamos muy bien el partido y un justo triunfo para seguir estando de arriba, que bueno, fecha no es fácil porque tenemos lógicamente la competencia con el otro equipo ahí cerca y bueno, y nadie afloja. Entonces nos pone contento y nos deja una semana más o una fecha más en los puestos arriba. Buen tema ese con el de la CONCACAF. ¿Cómo crees que le vendría en este partido? Sabemos que es una seguida de partidos también. Sí, no, por eso no hemos podido, si se quiere decir, formar el mismo 11 consecutivo, porque hay una continuidad importante y no me parece que no estamos adaptados, bueno, en ningún lugar del mundo, pero se sabe por el tema de que se juega tan seguido, entonces hay que tratar de adaptarse, pero no podemos formar con los mismos jugadores, tenemos que tratar de variar. Hay una continuidad importante y no me parece que no estamos adaptados, bueno, en ningún lugar del mundo, pero se sabe por el tema de que se juega tan seguido, entonces hay que tratar de adaptarse, pero no podemos formar con los mismos jugadores, tenemos que tratar de variar y estar muy atentos para tomar buenas decisiones, porque es difícil la cohesión cuando cambias tanto. Por ejemplo, yo creo que nunca en todas estas fechas que llevamos, creo que son 11 fechas, nunca formé la misma defensa, entonces es algo atípico, diferente para nosotros, para Motagua, pero la verdad que los chicos se han adaptado muy bien. Rubilo Castillo llegó a su gol, bueno, 101, el comentario de Rubilo Castillo sacando con su bonete, Diego. Sí, bueno, muy bien, me pone contento por él, tiene que seguir sumando, esos récords se van sumando gol a gol, no es algo que se propone, entonces bueno. Él hace el tiempo que está con nosotros en el equipo, salvo las veces que se salió afuera, entonces nos pone contento que él sea parte también del éxito y siga mejorando y aportándole goles a Motagua.